Muy buenas inactivados, muy buen feliz inicio de mes, espero tengan un muy buen feliz inicio de mes de la patria, mes de septiembre. En este mes traigo una sesión de inicio de mes muy interesante, un poco más divertida y un poco más análoga. ¿Okay? En esta sesión vamos a trabajar la proyección hacia el frente a la hora de correr con ejercicios de centro de masa y de proyección y potencia. ¿Okay? Bueno, sin más, vamos a dar inicio a la movilidad articular, como siempre. Okay, vamos a empezar con dorsiflexiones en el suelo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al suelo. Ok. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ya que tenemos la materia inferior, seguimos arriba. Ok, vamos a empezar acá. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cargamos el brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a parar hacia acá. Eso es. Estiramos un poco la cadera. En vez de hacer rotaciones, ahora vamos a decir sí 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio se llama de albo. Lo vamos a hacer como un home roll. Si no tienen un home roll, pueden hacerlo con, no sé, un cuadrado de esos que se utilizan para los pies. No sé, cualquier otra cosa que sea de este mismo tamaño. Vamos a colocar el anzuelo. Ok. Y vamos a levantar. Acá. Y subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. Mano izquierda, pie derecho, mano derecha, pie izquierdo. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, descansamos 30 segundos. Eso es. Recuerden que es mano derecha y pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho para sostener el control. La intención de este ejercicio es que cuando estiremos y recojamos, que lo hagamos más que todo con el abdomen. Entonces trabajamos centro de masa y además de eso va a ser el abdomen interno. Los músculos que nos ayudan a la extensión de la cadera.
Tienes un buen descanso. Iniciamos en 3, 2, 1. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, son 12. 11, 12. Ok. Cambiamos acá. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, volvemos a descansar 30 segundos. ¿Ves? Vamos a hacer 3 series de cada lado de 12 repeticiones. Descansamos. Nos preparamos para la última serie, ¿ok? Listo, con descanso. Iniciamos. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, es mejor si colocamos algo desde el inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Colocamos 45 segundos a un minuto de descanso y empezamos el ejercicio. El siguiente ejercicio vamos a hacer saltos. ¿Ok? ¿Por qué saltos? Porque vamos a trabajar potencia. Entonces, van a hacer saltos sin flexionar la rodilla, vamos a hacer saltos de pies. ¿Ok? Vamos a trabajar de 30, pero en saltos. Descansamos un poco. Bien, quedamos 30 segundos, yo ya me siento bien. Bien, recuerden que ustedes pueden dar más descanso. Iniciamos en 3, 2, 1, 5, 10, 20. Sin embargo, sea por dolor, nada más de sensación. No tiene que doler.
ni mucho menos ser demasiado empático, ¿ok? Te recomiendo hacer este ejercicio descalzo, masacarte, o si no, no hacerlo un impacto muy alto, o si tienes sobrepeso, no hacerlo, ¿ok? Y si me descanso, iniciamos 3, 2, 1.15,
20, 1, 2. Tres. 15. Muy bien, descansamos de 45 segundos un minuto y pasamos al siguiente ejercicio. Ok, descansamos. El siguiente ejercicio es relación térmica individual, 3 de 10 cada lado. La relación térmica individual la vamos a hacer con la otra pierna, un poco el pecho. Ya extendido, recordemos que la extensión de cadera por sí sola ya trabaja glúteos e isquiotibiales. Y ahora con una elevación pélvica, bien, le damos 40 segundos de descanso, podemos dar inicio. Vamos a colocar un mat o una alfombrita. Ok, iniciamos 3, 2, 1, ok, ahora acá, levantamos el pie, extendemos la cadera y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, una pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bien, descansamos un poco. Descansamos mejor. ¿Sabes? Y vamos a mirar. 2, 5, 10, bien, que vamos a meter, y 6, 7, y 10. Muy bien, descansamos. Nos preparamos para la última serie. Esto es. Iniciamos. 1, 8, 9, 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, diez. Si bien, trabajamos 45 segundos o un minuto. Este ejercicio nos sirve mucho para la extensión de cadera. Y vamos por el siguiente ejercicio, que dice que es skipping alto. Ok, este es el último ejercicio. Vamos a hacer 3 de 12. Empezamos, le damos 30 segundos. Ok, le damos 40 segundos, vamos al inicio. 3, 2, 1, 2, 3, 11, 12. Muy bien, descansamos 25-30 segundos. Vamos. Alto sí o sí, es muy bueno para transferir la predicción de fuerzas en frente. Hay que levantar demasiado las rodillas. Ok, 25 segundos, en 3, 2, 1,
Respiramos. Está un poco fuerte el último ejercicio. Vamos. Ya llevamos 25 segundos. Vamos a iniciar. Respiración serio, vamos. Y dos. Yes. Dos. Muy bien, descansamos. Acabo de terminar. Descansamos unos 30, 45 segundos. Y nos preparamos para la vuelta a la cama. Gracias y hasta luego.